a dar comienzo a esta defensa de tesis. Yo acá estoy en representación de la Escuela de Posgrado y antes que nada queremos agradecer muy especialmente a la doctora Flavia Saravia por haber aceptado ser evaluadora externa de esta tesis. La voy a presentar. La doctora Flavia Saravia es doctora, licenciada en Ciencias Biológicas, investigadora principal de CONICET y profesora en la Universidad de Buenos Aires. Su especialidad es la neuroendocrinología y su tema de trabajo, metformina en la intersección de la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer, foco en potenciales efectos neuroprotectores y antiinflamatorios en la unidad neurovascular. Flavia, muchísimas gracias por haber aceptado esta evaluación. El gusto Bueno, es mío. Gracias a todos. gracias Flavia. Vamos a dar comienzo entonces haciendo lectura del acta. En la ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes de julio de 2022, siendo las 12 horas, en la sala de conferencias del edificio integrador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se reúne la comisión evaluadora de la tesis de doctorado de la bioquímica Mariluz Perea Vega, DNI 35.501.663, integradas por la doctora Mónica Sánchez, aquí presente, el doctor Mauricio Galeano, el doctor Santiago Quiroga, presente por videoconferencia, y la doctora Flavia Saravia, en carácter de evaluadora externa, presente también por videoconferencia. A los efectos de la evaluación final del trabajo de tesis de doctorado en ciencias químicas sobre el tema bases neurobiológicas de los efectos de grelina sobre la plasticidad sináptica hipocampal, realizada en el Departamento de Farmacología Otto Orsinger y FECONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección de la doctora Susana Rubiales. No sé, Axel, si pudiste tomarle la foto a la doctora Saravia. Sí, todo eso, todo eso. Está todo listo. Bueno, entonces, sin más, damos comienzo a. Muchas gracias, Mari. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presente. Mi nombre es Mariluz Perea y hoy vengo a presentarles mi trabajo de tesis doctoral para optar por el grado de doctora en ciencias químicas. Mi directora de tesis es la doctora Susana Rubiales, quien me acompañó durante todos estos años y la realizamos en el Departamento de Farmacología Otto Orsinger de la Facultad de Ciencias Químicas en esta universidad, en el Instituto IFEC-CONICET. El nombre de este trabajo se denomina Bases neurobiológicas de los efectos de grelina sobre la plasticidad sináptica hipocampal. Como ustedes pueden ver en el título, la protagonista de esta tesis es grelina. Grelina es una hormona peptídica, la cual cuenta con 28 aminoácidos. Es una hormona relativamente joven, fue descubierta en el año 1999. ¿Sí? Esta hormona tiene la característica de tener en el aminoácido número 3, serina número 3, unido un grupo octanoilado, que este grupo octanoilado le otorga liposolubilidad a esta hormona y a su vez le permite su actividad biológica. Esta hormona también es denominada vulgarmente como la hormona del hambre, porque se libera a nivel de estómago, ¿sí? Y aumenta, tiene su concentración más alta en los periodos interdigestivos y produce, una vez que aumenta esta hormona, aumenta el apetito, ya que actúa a nivel hipotalámico regulando los núcleos que controlan la ingesta. Este descubrimiento, ¿sí?, llevó a postular los primeros trabajos sobre esta grelina, haciendo foco como un agente terapéutico en enfermedades que cursaban con desórdenes en la regulación de la ingesta, como ser la obesidad, la bulimia o la anorexia. En sí, ustedes dirán que es muy interesante esa función también, pero nuestra tesis se basa en el hipocampo, ¿sí? ¿Qué efecto tiene grelina a nivel hipocampal? Nosotros empezamos a investigar la función de grelina en hipocampo porque se encontraron grandes densidades del receptor específico de grelina que se denomina GHSR, ¿sí? Este hallazgo de una alta densidad de receptores de grelina llevó a nosotros a estudiar qué efecto podría tener esta hormona en esta área del cerebro, ya que esta área es sumamente importante para los procesos de aprendizaje y memoria. ¿Sí? El aprendizaje podemos decir que es la incorporación de una nueva información, mientras que la memoria es la capacidad de retener esa nueva información en el tiempo.
este proceso de memoria no es un proceso único, sino que lleva de múltiples etapas, y primero podemos decir que produce un... va a depender de un evento, una experiencia nueva, que se va a incorporar como una nueva información para formar el aprendizaje. Ese aprendizaje debe consolidarse, ¿sí? Y una vez que se consolida, podemos hablar de una memoria, ya sea a corto plazo o una memoria a largo plazo, ¿sí? Esta memoria a corto plazo puede durar entre minutos a horas, mientras que la memoria a largo plazo podemos hablar de una memoria que dure de meses o incluso toda la vida. A su vez, otra etapa de este procesamiento y almacenamiento de la información es la evocación, que hace referencia a la capacidad que tiene el sistema para poder recordar esa memoria que se consolidó, ¿sí? Este hallazgo llevó a nuestro laboratorio a estudiar qué efectos tenía grelina en la memoria, y publicamos los primeros trabajos referidos sobre este tema. Y hemos podido descubrir entre los primeros trabajos que la administración de grelina intracerebroventricular incrementa la retención de la memoria. A su vez también incrementa la memoria después de la administración del péptido en diferentes estructuras, tales como hipocampo, núcleo dorsal del rafe o amígdala. Incrementa la memoria en diferentes paradigmas conductuales utilizados, como step-down, reconocimiento de objetos, y también se hicieron análisis electrofisiológicos que demostraron que disminuye el umbral para generar potenciación a largo plazo. Y también hemos administrado el péptido y mejora la memoria en modelos de déficit cognitivo. Nos hemos dado cuenta que este péptido actúa también en las etapas tempranas de la consolidación de la memoria, ya que produce un aumento en la liberación del glutamato, un aumento de la subunidad NR2B del receptor NMDA, y induce la activación de NNOS y óxido nítrico, que actúa como mensajero retrógrado, facilitando aún la memoria. Estos fueron algunos de los trabajos publicados en nuestro laboratorio y con nuestro grupo de investigación en todo lo que fue esta línea, y llevó a armar nuestra hipótesis en el laboratorio del mecanismo por el cual grelina induciría esta facilitación en la consolidación de la memoria, actuando específicamente en las etapas tempranas de la cadena bioquímica de la memoria y en la inducción de LTP a nivel hipocampal. Lo que sabemos por bibliografía es lo que yo les muestro acá, es una sinapsis glutamatérgica, y lo que podemos observar es que, y sabemos por bibliografía, que tienen presentes receptores específicos de grelina que se denominan los GHSR1. Una vez que nosotros administramos grelina, estos receptores se activan y producen un aumento en el calcio intracelular que desencadena un aumento en el glutamato, ¿sí? Este aumento en el glutamato produce una activación de de sus receptores específicos, como el NMDA, y producen un aumento en la subunidad NR2B de este receptor. A su vez, la activación del receptor de grelina y el ingreso de calcio a través del receptor NMDA produce un aumento en la neurona postsináptica que desencadena un aumento en el óxido nítrico, que actúa como este mensajero retrógrado que les nombraba anteriormente, facilitando aún más la liberación del glutamato y así induciendo la potenciación a largo plazo. Se ha probado en nuestro laboratorio que utilizando los antagonistas del receptor de grelina, ¿sí?, estos efectos que habíamos observado no se vieron aumentados significativamente. Estos trabajos y muchos más que se empezaron a hacer sobre el efecto de grelina en el hipocampo llevaron a postular a este péptido como un posible rol terapéutico para enfermedades que cursan con deterioro cognitivo, tales como ser Parkinson, Alzheimer, ¿sí?, y como un péptido neuroprotector del mismo. Esto y todos estos estudios de los últimos años llevó a nosotros a profundizar sobre el mecanismo por el cual grelina podría inducir esta facilitación en la memoria. Y por eso nos planteamos este objetivo general, que es aportar nuevos conocimientos que permitan esclarecer los mecanismos que subyacen a la facilitación de la memoria inducida por grelina, enfocándonos
especialmente en cambios en la plasticidad sináptica estructural. Luego planteamos objetivos específicos, de los cuales yo les voy a ir nombrando y después les voy a ir explicando y fundamentando a cada uno de ellos. El primer objetivo es evaluar el efecto de la exposición aguda de grelina sobre la plasticidad sináptica hipocampal. Para esto vamos a hacer un análisis tanto in vitro como in vivo. Luego vamos a investigar los posibles cambios en los transcriptos del factor neurotrófico derivado del cerebro después de la administración de grelina, ¿sí? Y por último vamos a analizar el efecto de grelina sobre los astrocitos hipocampales y su potencial participación en los cambios inducidos por el péptido. Como les digo, el primer objetivo, ¿sí?, es evaluar el efecto de la exposición aguda de grelina sobre la plasticidad sináptica hipocampal, tanto en cultivo de neuronas piramidal, el cultivo de neuronas primario, en cultivo primario de neuronas hipocampales de rata, analizando cambios en la densidad y la morfología de las espinas dendríticas. Y luego vamos a estudiar la administración intracerebroventricular del péptido, analizando la densidad y morfología de las espinas dendríticas en neuronas de hipocampo de ratones. ¿Por qué estudiar las espinas dendríticas como índice de la plasticidad sináptica? Bueno, eminencias en el tema relacionan a la plasticidad sináptica directamente con el proceso, con el aumento de aprendizaje y memoria. Y a su vez, esta plasticidad sináptica se asocia con la reorganización rápida de espinas dendríticas, ¿sí? Estas espinas dendríticas son el principal sitio de contacto de la sinapsis y son protuberancias protoplasmáticas que revisten las dendritas de una neurona. Nosotros podemos observar acá un segmento dendrítico donde observamos que estas protuberancias son las espinas dendríticas, que a su vez se caracterizan por tener una cabeza, un cuello y estar tapizando las dendritas. Se pueden clasificar estas espinas dendríticas en tres tipos, tomando las medidas tanto del diámetro de la cabeza, el diámetro del cuello y el largo de la espina. Relacionando estas medidas, podemos decir que estas espinas dendríticas pueden ser tipo 1 o tipo Stabis o espinas rechonchas, donde el largo de el diámetro de la cabeza, el diámetro del cuello y el largo de la espina son similares. Pueden ser tipo 2 o tipo Marrum y tipo 3, tipo 5. Hay que tener en cuenta también que el diámetro de la cabeza de la espina me va a permitir, si ustedes recuerdan la primera imagen, tienes sus receptores específicos que al aumentar el diámetro de la cabeza tiene la capacidad de tener mayor cantidad de receptores y una mejor maquinaria para su funcionamiento. En estas imágenes les muestro una imagen representativa de cómo se verían estos segmentos dendríticos y las espinas dendríticas en los diferentes experimentos. Cultivo primario, en cortes de cerebro directamente en modelos ex vivo y en modelos in vivo. ¿Cómo podemos distinguir una espina dendrítica tipo Marrum, tipo Stabis, ¿sí?, o tipo 5? Frente a esto, nosotros buscamos entonces ver el efecto de grelina sobre las espinas dendríticas en células hipocampales de cultivo en un análisis in vitro. Para esto preparamos cultivo primario de neuronas de hipocampo utilizando embriones de rata de 18 días de gestación, en los cuales se extrajo el hipocampo. A los 14 días de cultivados de esta célula se procedió a la transfección con lipofectamina 2000 y a los 15 días in vitro se procedió al tratamiento. El tratamiento se utilizaron dos grupos, un grupo control o un grupo tratado con grelina, ¿sí?, y el grupo control con vehículo. Se adicionó grelina al medio y 24 horas después del tratamiento se procedieron a fijar estas células para poder observarlas posteriormente por microscopía confocal y obtener sus imágenes para su respectivo análisis. El resultado de esto es lo que observamos es la densidad total de espinas dendríticas, ¿sí?, normalizado a unas 10 micras de extensión. En color blanco podemos ver nuestro grupo control, en color iris nuestro grupo tratado con grelina 3x10 a la menos 3 nanomolar y nuestro grupo en color negro, grelina 3x10 a la menos 3 nanomolar, el gris era lo mismo. Lo que podemos ver es que hay un aumento significativo en la densidad total de espinas dendríticas con la concentración de grelina 3x10 a la menos 3 nanomolar, ¿sí?,
y a su vez estas son imágenes representativas de nuestras extensiones dendríticas en los diferentes tratamientos, cómo se ven estas espinas dendríticas en los diferentes grupos. Una vez que vimos que grelina produce un aumento significativo en la densidad total de espinas dendríticas, analizamos qué tipo de espinas dendríticas o si había algún cambio en, en el tipo de espinas dendríticas después del tratamiento con el péptido. Y para esto analizamos el efecto tanto en la morfología como en la distribución de espinas dendríticas a lo largo del árbol dendrítico. Y lo que pudimos analizar es, como les dije anteriormente, tomando las medidas del diámetro de la cabeza, el diámetro del cuello y el largo de la espina, relacionando, podemos clasificarlas en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y luego, para ver la distribución en el árbol dendrítico, esta es una imagen representativa de las neuronas que de las imágenes de las neuronas que vimos en cultivo, y como podemos ver, cuentan con un soma, un extremo basal y un extremo apical. El análisis se basó en este extremo apical, ¿sí? Analizando tanto, diferenciando en el árbol dendrítico, una extensión primaria, que es la que parte del soma. Una vez que se ramifica esta extensión primaria, analizamos como extensión secundaria, y una vez que se ramifica esta extensión secundaria, analizamos como extensión terciaria. De este análisis hemos obtenido que que nuestro tratamiento control con color blanco y nuestro tratamiento con grelina en color negro, observamos un aumento significativo de la densidad de espinas dendríticas tipo marrón y tipo C. ¿Sí? Una vez que nosotros observamos este aumento significativo de este tipo de espinas dendríticas, analizamos en dónde se encontraban mayormente en el árbol dendrítico. Y lo que podemos observar es que en las extensiones primarias de la neurona, ¿sí?, encontramos mayormente, analizamos la densidad de espinas dendríticas en la extensión primaria y encontramos que hay un aumento significativo de las espinas dendríticas tipo C con respecto al control. En las extensiones secundarias encontramos que hay un aumento significativo de las tipo C y las tipo marrón con respecto al control. Y en las extensiones terciarias encontramos que hay un aumento significativo tipo C y tipo marrón con respecto al control. ¿Sí? Una vez que nosotros tuvimos este análisis, estos resultados in vitro, hemos querido observar y buscar estos resultados in vivo, si se correlacionaban o no en hipocampo de ratón. Y para esto analizamos el efecto de grelina sobre las espinas dendríticas hipocampales después de la administración intracerebroventricular del péptido. Y en este caso utilizamos ratones machos de 2 meses de edad, de la cepa C57BL6, transgénicos, los cuales expresan la proteína verde fluorescente bajo su región promotora Taiwán. ¿Sí? Estos ratoncitos se observan así. El hipocampo directamente se observa en color verde, todas las células neuronales se encuentran marcadas con esta proteína verde fluorescente. Luego, a los 2 meses de edad, se procedió a la inyección intracerebroventricular del péptido, ¿sí?, con el tratamiento, ya sea un tratamiento control con vehículo o un tratamiento con grelina. 24 horas después del tratamiento se procedió a la fijación de estos cerebros, ¿sí?, transcardíacamente, y luego se cortó en rebanadas para poder montar y adquirir las imágenes a través de microscopía confocal y realizar el análisis. Los resultados obtenidos de esto es el control de color blanco y el grupo tratamiento en color negro, observamos que hay un aumento significativo de la densidad total de espinas dendríticas en el hipocampo de estos ratones después de la administración del péptido. Y una vez que vimos que hay un aumento en la densidad total de espinas dendríticas, analizamos qué tipo de espinas dendríticas predominaba después de la administración del péptido. Y encontramos también que hay un aumento significativo de las tipo marrón y tipo zinc con respecto al control. ¿Sí? Bien. Resumiendo estos resultados, nosotros podemos decir que grelina produce un aumento en la densidad total de espinas dendríticas, ¿sí? Y este aumento en la densidad total de espinas dendríticas se vio tanto en el análisis in vitro como en el análisis in vivo. A su vez,
que el aumento significativo fue de espinas dendríticas tipo marrón y tipo zinc, que esto también es importante porque, como les explicaba anteriormente, las espinas dendríticas tipo marrón tienen un diámetro de cabeza mucho más grande que permiten tener una zona de alta densidad en capacidad de receptores y maquinarias para su función, y son espinas que permiten sinapsis mucho más estables en el tiempo, ¿sí? Y a su vez, estas espinas dendríticas tipo zinc son espinas dendríticas mucho más plásticas, mucho más dinámicas, que son susceptibles a potenciación a largo plazo. Otro resultado que hemos obtenido, resumiendo, es que las tipo marrón se encuentran mayormente en la parte distal de las células, ¿sabes? Tanto en extensiones terciarias como en secundarias, la vimos aumentadas de forma significativa. Mientras que las TIN se encuentran tanto en extensiones terciarias, secundarias y primarias. ¿Cómo podríamos nosotros explicar estos resultados? Bien, tres puntos importantes en lo que tiene que ver plasticidad sináptica y formación de espinas dendríticas es el aumento del calcio, del glutamato y del factor neurotrófico derivado del cerebro. Son moduladores de la plasticidad sináptica y de la arborización dendrítica. Si nosotros recordamos, uno de los efectos de grelina es producir este aumento en las concentraciones del calcio y este aumento en la liberación de glutamato. Esto podría explicar estos resultados que nosotros vemos en espinas dendríticas. Bien. Como segundo objetivo específico es investigar los posibles cambios en los transcriptos de BDNF después de la administración de grelina, y para ello estudiaremos la expresión del ARN mensajero de BDNF en cortes de hipocampo de ratón después de la administración de grelina, analizando los transcriptos de los promotores 1, 2, 4 y 6 por PCR en tiempo real. ¿Por qué estudiar la participación del factor neurotrófico derivado del cerebro en los efectos de grelina? Bien, como yo les decía anteriormente, BDNF es un modulador de la plasticidad sináptica y es el que tiene que ver con la regulación de la densidad y la arborización dendrítica en hipocampo. A su vez, este BDNF, la síntesis y la liberación se activa por el aumento del calcio intracelular, ¿sí? Es fundamental para la consolidación de la memoria, está presente en las sinapsis glutamatérgicas y a su vez aumenta la activación del receptor NMDA y de la fosforilación de la subunidad NR2B, que también es una función que tenían en común con grelina. Otro dato importante para entender este objetivo, ¿sí?, es la estructura del gen de BDNF. La estructura del gen de BDNF es una estructura compleja que cuenta con múltiples promotores que se activan selectivamente. Y una vez que se activan estos promotores, forman diferentes tipos de transcriptos de BDNF. Estos transcriptos del BDNF pueden ir del 1 al 9, ¿sí?, y cuando se activan tienen la capacidad de poder transportarse de manera diferencial en la neurona. Esto es importante para entender después lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, estudiamos el efecto de grelina sobre la expresión de los ARN mensajeros de BDNF en hipocampo de ratones jóvenes y ratones viejos. Algo importante para destacar aquí es que este objetivo se hizo en colaboración del doctor Mauricio Martín del Instituto Ferreira, el cual nos ofreció estos ratones viejos, ¿sí?, y nos pareció muy interesante hacer el análisis y la comparación, ya que como les decía anteriormente, a grelina se la está postulando como por su posible rol terapéutico en enfermedades que conllevan con deterioro cognitivo. En sí, estos ratoncitos son ratoncitos sanos, solamente que son viejos, pero a medida que aumenta la edad también va aumentando el deterioro cognitivo en las personas. Entonces nos pareció sumamente importante, ya que teníamos la posibilidad de poder ver si grelina hacía algún efecto y se veía algo diferente. En este caso utilizamos ratones machos, ¿sí?, de la cepa C57BL6, de 4 meses de edad y de 10 meses de edad. En estos ratones se sacrificaron, se extrajo el hipocampo, se cortó en rebanadas a través de este chopper el hipocampo y se procedió a perfundirlos en líquido cefalorraquídeo artificial por un tiempo de 60 minutos, ¿sí?, para que lleguen a un equilibrio.
Luego de ese tiempo se procedió al tratamiento donde se adicionó grelina al medio para los grupos tratados o vehículo para los grupos control. Luego de 15 minutos de tratamiento, estas rebanadas de hipocampo se removieron, se extrajo el ARN mensajero para poder realizar una PCR en tiempo real. Y los resultados que obtuvimos de este análisis con respecto a los ratones jóvenes, lo que yo le estoy mostrando acá es la cantidad relativa del ARN mensajero comparadas con un control que fue normalizado a 1. Entonces, los transcriptos que analizamos nosotros fue el BDNF1, se activó selectivamente y produjo un aumento significativo con respecto al control que se normalizó a 1, y el BDNF2 también produjo un aumento significativo con respecto al control que se normalizó a 1. Mientras que el BDNF4 y 6 no vimos aumento significativo. Con respecto a los ratones viejos, podemos observar que hay una activación diferencial con respecto a los ratones jóvenes y aumento del ARN mensajero del BDNF1 y también el ARN mensajero del BDNF4. Acá vemos que grelina produjo un efecto y una activación diferencial de estos ARN mensajeros en los diferentes ratoncitos. Y resumiendo este resultado, podemos decir que grelina produjo una activación del ARN mensajero y produjo una activación diferencial, ya que aumentó el ARN mensajero de BDNF, pero en ratones viejos aumentó el 1 y el 4, mientras que en ratones jóvenes aumentó el 1 y el 2. Como yo les decía, la activación de estos transcriptos tiene la capacidad de, una vez que se activan, pueden movilizarse a través de la neurona a diferentes regiones, ¿sí? Por bibliografía sabemos que el ARN mensajero número 4 se localiza mayormente en la zona del soma, ¿sí?, de las neuronas, mientras que el ARN mensajero o el BDNF del ARN mensajero de 1 y 2 se localiza mayormente en la parte distal de la neurona. Estos resultados refuerzan el resultado que vimos anteriormente en espinas dendríticas, que vimos un aumento significativo de las espinas dendríticas mayormente en la parte distal de la neurona, y a su vez también hacen hincapié en que este BDNF también podría ser el modulador de ese aumento de espinas dendríticas. Como dijimos, el BDNF depende de actividad, entonces el aumento del calcio puede desencadenar este aumento en la liberación de BDNF. ¿Sí? Bueno, y es importante destacar, como ves, la comparación tanto en ratones jóvenes y viejos de este resultado, ya que grelina tuvo la capacidad de activar este modulador de la plasticidad sináptica tanto en ratones viejos como en ratones jóvenes, y ahí refuerza también el rol terapéutico, lo cual se está postulando a grelina en la actualidad. Y por último, tenemos nuestro objetivo número 3, que es analizar el efecto de grelina sobre los astrocitos hipocampales y su potencial participación en los cambios inducidos por el PET. Analizamos después de la administración intracerebroventricular de grelina en ratones y valoramos la proteína GFAP. A su vez, también en cultivo primario de astrocitos de rata, valoramos por Western blot la expresión de proteínas, tanto transportadoras de glutamato, como es el GLT1 y el GLAS, y las enzimas glutamina sintetasa, que está involucrada en la metabolización de glutamato, y el transportador de glucosa GLT1. En cultivos de astrocitos de rata, vamos a valorar también el transportador de glutamato GLAS, la glucógeno fosforilasa, sí, que tiene que ver con el metabolismo del glucógeno, y el receptor de insulina por PCR en tiempo real. ¿Por qué estudiar los astrocitos como posibles participantes de estas acciones de grelina? Esta imagen es una imagen representativa de los astrocitos, tiene una morfología estrellada, y estas prolongaciones de la célula están en continuo contacto con las neuronas, ¿sí?, y con la sinapsis. Así forman el concepto que se denomina sinapsis tripartita, y están involucrados en la homeostasis y en el buen funcionamiento del sistema nervioso. A su vez, estos astrocitos presentan receptores de grelina, ¿sí?, participan en la homeostasis del glutamato y del GABA, que son neurotransmisores,
lo que hacen es recaptar ese glutamato de la hendidura sináptica y reciclan para evitar que el exceso de glutamato en la hendidura sináptica del neurotransmisor sea tóxico para las neuronas. A su vez, la excitabilidad de estos astrocitos se basa en los cambios en los niveles intracelulares de calcio, o sea, cuando hay un aumento del calcio intracelular en los astrocitos, estas células se activan y luego modulan la conectividad neuronal y la plasticidad sináptica. Aseguran el desarrollo normal del cerebro y el funcionamiento neuronal y expresan numerosos factores tróficos como es el BDNF y a su vez receptores de diferentes hormonas, en el, como es el caso que vamos a ver y analizar, el receptor de la hormona de insulina. Entonces, el efecto de grelina sobre los astrocitos, en este caso analizamos la intensidad de la proteína GFAP en cortes de hipocampo de ratón. Analizamos esta proteína porque es una proteína estructural en los astrocitos, está en el citoesqueleto de los mismos y permite mantener la estructura normal de estas células. A su vez es un marcador de astrocitos maduros y por eso elegimos su análisis. En este caso también usamos estos ratones machos de la cepa C57BL6 transgénicos de 2 meses de edad, en los cuales se inyectó grelina y grupo control, vehículo. 24 horas después de inyectar el péptido, se procedió a la fijación transcardíaca del cerebro y luego al corte, a los cortes embrionales del cerebro para poder adquirir los tejidos que incluían el hipocampo. Una vez que teníamos estos cortes y estos tejidos, realizamos una inmunohistoquímica de libre flotación en la cual se marcó esta proteína GFAP, ¿sí?, en color rojo. Luego de esta inmunohistoquímica se fijaron, se montaron estos tejidos y se procedió a observarlos a través de microscopía confocal y analizar el porcentaje de intensidad de la expresión de esta proteína GFAP. Y lo que hemos podido analizar es que hay un aumento, es el porcentaje de intensidad de la proteína GFAP, ¿sí?, en nuestro grupo tratado con control o vehículo y en 2 dosis de grelina utilizadas. En grelina 0,3 nanomolar vimos un aumento significativo en la intensidad de esta proteína y en grelina 3 nanomolar también observamos un aumento significativo. Estas son imágenes representativas de nuestros estudios. Podemos ver que en color rojo están estas células astrocíticas y en contraste medimos este porcentaje de intensidad. Luego vimos el efecto de grelina en cultivo primario de astrocitos hipocampales analizando diferentes enzimas relacionadas con el metabolismo de glutamato y el de la glucosa. Para este caso utilizamos cultivos de rata de machos de 2 días postnatales en los cuales se sacrificaron y se extrajo el hipocampo. Estas células hipocampales se cultivaron por 14 días in vitro. Luego de los 14 días se procedió al tratamiento con grelina o tratamiento con control. Sí, 24 horas después del tratamiento se extrajo el ARN de estas células para su posterior análisis, ya sea por Western blot o por PCR en tiempo real. Y lo que hemos obtenido de estos análisis es, analizamos el transportador de glucosa GLUT1 y observamos un aumento significativo con respecto al control, ¿sí? A su vez, analizamos glutamina sintetasa y no observamos aumentos significativos. Analizamos los transportadores de glutamato y por Western blot tampoco observamos resultados significativos. Hemos querido seguir y analizamos el efecto de distintas dosis de grelina sobre el transportador de glutamato GLAS, sobre la enzima glucógeno fosforilasa y el receptor de insulina por PCR en tiempo real. Y observamos en este caso que ya el transportador de glutamato GLAS se encuentra, hay un valor significativo con una de las concentraciones utilizadas de grelina con respecto al control. En este caso y en el anterior hemos hecho una curva de dosis, ¿sí? Y también analizamos el receptor de insulina
y observamos valores significativos de grelina con respecto al control y de la glucógeno fosforilasa también observamos resultados significativos de grelina con respecto al control. Resumiendo este objetivo, podemos decir que grelina indujo un efecto a nivel de astrocitos, ¿sí? Es importante destacar que este objetivo es el primer trabajo que muestra el efecto de grelina a nivel de astrocitos hipocampales. Sí hay trabajos que muestran el efecto de grelina a nivel de astrocitos hipotalámicos, pero no hay ningún trabajo hasta la fecha que haya publicado algún efecto de astrocitos hipocampales. Como observamos, podemos decir entonces que la administración de grelina tanto intracerebroventricular como en cultivo produce un efecto a nivel de astrocitos, ya sea aumentando la proteína GFAP, y este aumento de la proteína GFAP se puede explicar por el aumento del calcio intracelular que generaría la activación del receptor de grelina, ¿sí? A su vez, hay un aumento en el transportador de glutamato, que la función que tiene es recaptar el glucógeno liberado, ¿sí? Para que no se vuelva tóxico para la neurona. Y esto se explicaría también, ya que grelina produce un aumento en la liberación de glutamato, es lógico pensar que podría, ese aumento de glutamato es recaptado por GLAS. Lo que sí nosotros hemos analizado tanto el transportador de glutamato GLAS y el transportador GLT1, ¿sí? Y del transportador GLT1 no hemos visto resultados significativos. Esto lo podríamos también explicar, ya sea porque en los dos casos analizamos por Western blot y no hemos visto resultados significativos en ninguno de los dos transportadores, y una vez que utilizamos una técnica mucho más sensible como es el PCR, en los transportadores de GLAS vimos un efecto significativo. ¿Sí? A su vez también, algo que puede explicar este resultado, solamente ver resultados positivos en GLAS, es al tiempo que nosotros hicimos el análisis. Nosotros el análisis, todos los análisis los hicimos a 24 horas. Si hubiéramos hecho capaz que una curva de tiempo, podríamos haber visto algún resultado en el transportador del GLT1. Luego vimos un aumento en el transportador GLUT1, ¿sí? Que es el transportador de glucosa. Nosotros sabemos que los astrocitos son los que tienen la función de poder absorber la glucosa que llega a partir de los capilares y metabolizarla para formar energía para las células, ¿sí? Cuando hay un aumento de actividad de estos astrocitos, desencadenan un mayor gasto de energía, entonces explicaría también el aumento en la captación de esta glucosa. Y a su vez vimos un aumento en la glucógeno fosforilasa y en el receptor de insulina. El receptor de insulina está involucrado en la regulación de esta concentración de glucosa, y a su vez la glucógeno fosforilasa es la capa, es la que tiene la función de hidrolizar el glucógeno, ¿sí? Y a su vez formar mayor cantidad de energía. La glucosa es la fuente de energía normal que utiliza la neurona, las células, pero a su vez también tenemos la fuente de energía que puede ser el lactato, que es donde está involucrada esta glucógeno fosforilasa. Entonces, podemos concluir en este trabajo de tesis doctoral que grelina fue capaz de modular la plasticidad sináptica a nivel estructural en neuronas al modificar la densidad de espinas dendríticas y el tipo de espinas dendríticas, como así también al inducir un incremento en la expresión de los ARN mensajeros de BDNF. Por otra parte, nuestros resultados demostraron que los astrocitos hipocampales responden a los efectos de grelina tal como lo mostramos al modificar la intensidad de la proteína GFAP y al modular cambios en transportadores, receptores y enzimas que están involucradas en las funciones de los astrocitos. Estos resultados abren nuevas perspectivas para la comprensión del mecanismo de acción de grelina en la modulación de la plasticidad sináptica, y si bien son estudios de investigación básica, podrían ser utilizados para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que involucren al receptor de grelina en estas ciertas patologías que cursan con el deterioro neurocognitivo o neurodegenerativo, ¿sí? Tales como el Alzheimer y el Parkinson.
Para concluir y recordar y retomar la primera filmina que nosotros hemos visto del efecto de grelina en la sinapsis glutamatérgica y la hipótesis del mecanismo por el cual grelina podría inducir este aumento en la memoria y el aprendizaje, con este proyecto de tesis nosotros ya sumamos a nuestra línea de investigación que grelina, bueno, desencadena ese aumento del calcio, ese aumento del glutamato y ahora desencadena ese aumento de BDNF, que actúa como este modulador de espinas dendríticas y a su vez podemos ya no solamente hablar de sinapsis glutamatérgica, sino ya de hablar de la sinapsis tripartita y hacerlos parte a las células astrocitarias. Estos resultados desencadenan un aumento en la plasticidad sináptica hipocampal que se relaciona directamente y fundamenta los resultados que nosotros vimos anteriormente del aumento y de la retención de la memoria en los diferentes paradigmas conductuales, estudios electrofisiológicos y a su vez estudios bioquímicos relacionados en lo que va toda esta línea de investigación. Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se obtuvieron menciones y participación en las siguientes publicaciones. En el año 2021 publicamos el primer trabajo del efecto de grelina sobre las espinas dendríticas y la plasticidad sináptica y está en preparación el segundo trabajo del efecto de grelina y los astrocitos. Hubo menciones especiales también y más de 10 trabajos publicados en eventos científicos y tecnológicos en lo que fueron todos estos años de esta tesis, ¿sí? Así que les doy muchas gracias y no quiero finalizar sin hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los que fueron parte de estos años y bueno, fui muy afortunada en cruzarlos en mi vida, así que muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar entonces a la discusión de este trabajo por parte de la comisión evaluadora. Entonces, para eso vamos a dar la palabra a la evaluadora externa, la doctora Sara. Bueno, muchas gracias por tu presentación. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad es que la presentación ha sido muy buena. También tengo que decir que el manuscrito está muy bien construido, es claro, y que tu presentación oral fue muy coherente con el manuscrito. Me pareció que hicieron un trabajo muy interesante, que también propone nuevos desafíos a futuro, así como retoma de manera también muy positiva hallazgos del mismo grupo de trabajo, ¿no es cierto?, que habían sido producidos con anterioridad. Así que eso me parece sumamente interesante en el sentido de que permite ver un camino donde el grupo ha ido haciendo contribuciones interesantes. El hecho de trabajar con animales es siempre, un desafío extra, porque claramente es un reactivo biológico que nos propone distintos desafíos y distintos inconvenientes, dado que hay que ocuparse de los animales, del bioterio, y tenerlos en condiciones como para poder emplearlos en los diferentes experimentos. Así que en ese sentido también me pareció interesante complementar el trabajo que se hizo con animales e in vitro, ¿sí? Dicho esto, me parece que pueden abrirse ciertas sugerencias y ciertas preguntas que me surgieron durante tu exposición oral y también durante la lectura del manuscrito, ¿sí? Por ejemplo, quería consultarte acerca, vos mencionás cómo es el ciclo circadiano, ¿no es cierto?, de secreción de grelina, y me gustaría saber si se conoce cómo es a lo largo de la vida, si hay diferencias
entre las diferentes edades, ¿sí? En principio me gustaría saber acerca de eso. Adelante. No hay diferencia a través de las edades. La grelina se libera a partir del estómago. A veces hay cirugías donde hay que extraer, pero después se vuelve a liberar grelina. Pero las concentraciones de las mismas no cambian a través de las edades. Está. Peso corporal. Sí, tiene que ver con el peso corporal, con las enfermedades estas que decíamos que cursan, como por ejemplo bulimia o anorexia. Ahí se pueden haber, podemos mostrar cambios en las concentraciones de grelina, pero no es que sea por las edades, digamos. No hay un cambio de la concentración. Bueno, te consultaba esto porque hay claramente muchas hormonas que marcan una diferencia, ¿no es cierto? Con las distintas, no solamente en los diferentes sexos, sino también en las diferentes etapas de la vida, y eso puede ser importante dado que vos haces una asociación con enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, ¿no es cierto? Y me gustaría entonces tener tu opinión con respecto a esto y al rol de esta hormona. ¿Qué es lo que ocurre durante el ayuno y si te parece que hay algún tipo de relación? Sí, en sí grelina aumenta en los periodos interdigestivos, o sea, antes de ingerir un alimento. Entonces, en los periodos de ayuno también veríamos un aumento en la concentración, o sea, estaría grelina aumentada en plasma, ¿sí? O sea, estaría aumentada su concentración. Esto hace referencia a ese neuroprotector que hay en el momento del ayuno, ¿sí? A su vez, grelina induce el apetito, pero si uno se mantiene en la efecto un poco sinérgico, ¿no es cierto?, de la condición de ayuno. Y las concentraciones, o sea, para ser inyectadas intracerebroventricularmente en los animales y las que también usaste en los cultivos, ¿qué relación tienen con las concentraciones fisiológicas? O directamente en hipocampo o directamente en la célula, ya que el traspase de grelina fisiológica, del aumento de grelina fisiológico, también está en estudio. Eso no está aclarado todavía cómo grelina atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces nosotros centramos nuestros análisis de la administración directamente en la célula y en el hipocampo. Y a través de esos análisis de una curva de dosis-respuesta, hemos elegido cuáles son las concentraciones que producía algún efecto significativo en las mismas. Sí, eso está claro, pero de alguna manera también en esta tesis se explora el rol fisiológico, ¿no es cierto? Un punto a analizar si la concentración de grelina fisiológica produce estos efectos. Concentraciones elegidas de por lo menos la grelina circulante en plasma. Sí. Y no, nosotros ponemos una concentración mucho más elevada de lo que podemos encontrar en plasma. Diferentes concentraciones de la hormona podés estudiar a partir de ahí los diferentes transcriptos, ¿no es cierto? Y ver también cuál es el que prevalece en este tipo celular. Sí, totalmente, totalmente. Yo tuve la suerte de que estos trabajos y estos objetivos se pudieron hacer, digamos, en diferentes laboratorios y en diferentes tiempos, pero sí hubiera sido muy bueno tener la posibilidad de hacer estos transcriptos, analizar estos transcriptos de BDNF cuando estaba. Okay. Después, con respecto a cómo vos nombrás los diferentes grupos, ¿sí? Decís los grupos experimentales de jóvenes y de viejos, ¿sí? Al respecto te quería hacer diferentes edades del ratón. El ratón vive aproximadamente en cautividad la de 4 meses, obviamente hay una diferencia, pero digamos que los journals específicos del field de envejecimiento tienen estipulados esas bandas etarias, ¿sí? Porque no es lo mismo 10 meses que 12 que 20 meses, ¿sí? Eso digo por si en algún van a tratar de publicar esos resultados, que tengan cuidado con ese aspecto, porque no son considerados viejos los ratones de 10 meses. ¿Está bien? Claramente hay una diferencia, ¿sí? Pero viejo como para decirles animales viejos, ¿está bien?
ni siquiera llegaron a la edad, considerada de mediana edad. Y después... insulina también va a regular... Pero entonces, si entiendo bien lo que vos decís, es que la liberación de gerrelina tiene un efecto sobre la glucemia directamente. No directamente. No tiene un efecto sobre la glucemia. En sí, grelina desencadena un aumento en la función de los astrocitos y ese aumento en la activación requiere un gasto energético que necesita esa recaptación de glucosa. Sí, pero no tiene un efecto sobre la glucosa. Ok. Bueno. Y... bueno, creo que por el momento entonces no tengo más cosas anotadas. Te agradezco por tus respuestas y doy lugar a los otros jurados. Muchas gracias. No, gracias a vos, Flavia, por el tiempo y por el análisis y por todo, por estar acá presente. Gracias. Bueno, ahora damos lugar a los comentarios del tribunal. Doctora Mónica Sánchez, lo primero que tengo es, me emociona, felicitarte por el trabajo que has presentado. Yo sé todo lo que te ha llevado, y lo has presentado de una forma concreta, con cierta lógica para que lo entendamos nosotros que te hemos ido acompañando a lo largo de todo el trayecto y que también lo entienda la familia, que es una parte importante del... está acá presente, ¿sí? Entonces, muchas felicitaciones por la forma que presentaste el trabajo, claro, concreto, guiada y bien amena, ¿sí? Por otra parte, yo te conozco a vos, digamos, de chiquita, ¿sí? Desde tus inicios, y bueno, me emociona, me da alegría verte la evolución que has tenido, ¿sí? Y todos los pasos que has ido dando, pese a los obstáculos que la vida te presentó durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, yo te conocí así bien, desde tus inicios tenía cierto pensamiento crítico, sabías lo que querías, sabías a dónde ibas, no tomabas algo porque nosotros te dijésemos que lo hicieras, sino que vos discutías y preguntas, pero ahora es un salto abismal de lo que eras a lo que llegaste a ser, ¿sí? En cuanto al trabajo, poco tengo que aportar porque lo fuimos discutiendo, o sea, trabajamos casi a la par, ¿sí? Si no trabajaste conmigo, estabas en los laboratorios de al lado del mío, entonces como que fui viendo todo lo que hacías, por qué lo hacías y lo podíamos charlar y discutir. En cuanto a la pregunta de Flavia, de los animales viejos, lo que puedo aportar es que en el instituto, si bien no tiene... o sea, los 10 meses no es un animal viejo, no es considerado viejo, es lo máximo que pudimos llegar a tener los animales en el bioterio, porque se pelean, se empiezan a tener problemas de tumores, se mueren, entonces los de 10 meses fue lo máximo que se llegó a crear un ratón en el laboratorio, un poquito más, pero ya tenían muchos trastornos, ¿sí? No podían ser evaluados, o sea, atribuir los resultados a lo que lo estaba sometiendo, sino el animal no estaba en buenas condiciones. Uh-huh. Y bueno, preguntas no tengo demasiadas, sino que me cuentes, que me digas qué es lo que más te interesó, qué parte te gustó, qué crees más relevante en tu trabajo de tesis. Y bueno, en sí, en todo lo que fue el trabajo, me parece sumamente relevante, bueno, ver este cambio a nivel de espinas dendríticas, porque no había tampoco trabajos que postulen que hay un cambio en la morfología de las espinas dendríticas, y a su vez también este efecto de grelina a nivel de astrocitos, ¿sí? Aunque es muy general, y realmente se hizo también en el transcurso de una pasantía que tratamos de analizar todo lo que podíamos analizar en ese tiempo, ver que grelina produce un efecto específico en astrocitos hipocampales, fue uno de los resultados que más aporta para seguir investigando. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los objetivos
más importante de esta tesis. Concuerdo con vos, Luz, que la parte de astrocitos abre una puerta importante para futuros estudios. Uh-huh. Y de nuevo, felicitarte mucho y adelante, y me alegro todo lo que estás pasando ahora. Bueno, doctor Mauricio Galeano. Por mi parte, felicitarte, nada más. Gracias. Has hecho una muy buena defensa, has presentado muy claro los resultados. Se notó el esfuerzo y valoro que incorporen a la GLIA en esa función estrelina, si bien lo que muestra la tesis y lo que ustedes hacen en laboratorio de hormona joven, creo que tiene mucho potencial para progresar y seguir teniendo esa sustancia, inclusive terapéutica. Y en ese sentido, bueno, no es correcto hacer conclusiones aceleradas, pero en los casos de pacientes obesos o los pacientes de anorexia. Protector, digamos. Contenido también, felicitaciones a Susana también. Y bueno, ya lo hemos visto mucho a todo esto. La verdad me pareció bastante interesante los comentarios de... Hay como se llama la de Flavia, en cuanto a la edad de los ratones. A mí también me había parecido que 10 meses era demasiado joven como para considerar los viejos, digamos. Pero bueno, me pareció muy atinado el... Simplemente hay que cambiar la denominación, digamos, al escribir el trabajo, no sé cómo se le pondría, pero no son viejos. Bueno, y después la expresión de los distintos BDNF, ahora estaría bueno estudiarlo en unos viejos en serio, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente que sí, que sería, que es necesario ver que, y empezar a hacer seguir una línea de investigación en animales viejos, para ver realmente cuál es el efecto neuroprotector, si hay en el deterioro cognitivo, ¿sí? Aunque sea por un aumento de la edad. Creo que eso también es algo que deberíamos nosotros enfocarnos, a ver si hay cambios en lo que es el aprendizaje y la memoria en la edad de esos ratones. Claro, como vos enfocás un poco la tesis a eso, qué sé yo, ver un animal de un año y medio, ¿qué le pasa con la expresión de los distintos BDNF? Sí, totalmente, es como dice Mauricio, es una hormona súper joven en la cual tiene un potencial inmenso para investigar y desarrollar y te abre millones de puertas, o sea, es para hacer una línea de investigación completa, trabajar con ratones realmente viejos, sí, más de un año. Bueno, felicitaciones, y está muy bien, porque para mí una buena tesis siempre abre más preguntas de las que contesta, porque así es la cosa. Así que nada más de mi parte. Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo también, tu disposición. Bueno, muchas gracias a todos, también a las personas que se están sumando, para ver esta presentación por YouTube. Muchas gracias por su presencia y todos los saludos que no sé si alcanzas a leer y estás recibiendo. Y ahora les pido a todos los presentes, salvo a la comisión evaluadora, que se retiren porque el tribunal tiene que evaluar. Thank you.
Bueno, vamos a terminar de leer esta acta. Resumen de la comisión de tesis, consideró previamente que la bioquímica Mariluz Perea Vega ha cumplimentado con los requerimientos estipulados en los artículos 2 y 26 del reglamento de la carrera en doctorado en ciencias químicas, son varios como cursos, formación específica, formación general, tareas docentes de grado, y respecto de la defensa, la bioquímica Mariluz Perea Vega ha efectuado la exposición final y pública de su tesis en el día de la fecha, en dependencias de la Facultad de Ciencias Químicas, en presencia de quien les habla, la doctora Mariela Pérez, miembro del Consejo de la Carrera de Doctorado de Maestría en Ciencias Químicas de la Escuela de Posgrado, a fin de convalidar dicho acto. Por todo lo expuesto, esta comisión evaluadora aconseja al decano de la Facultad de Ciencias Químicas que se otorgue el título de doctor en Ciencias Químicas con la calificación de sobresalio. La podemos... Gracias a todos. Yo ya había puesto mis agradecimientos ahí porque ahora no imprimimos la tesis, entonces quería que todos tengan expresado ahí mis sentimientos. Bueno, gracias a mi familia, a mi mamá que siempre quiso esto también conmigo, a mi compañero que salió corriendo una auditoría ahora, y a cada uno de ustedes que hacen de estos días de doctorado, de laboratorio, mucho más fáciles, mucho más lindos, mucho más amenos, y gracias a todas las personas y doctores que acompañan y colaboran con el becario para poder seguir formando conocimiento y seguir haciendo resultados para ver crecer a uno. Así que muchas gracias a todos por parte. Y gracias a Susana. En las buenas y en las malas, realmente es mucho tiempo juntas y realmente Susana es una persona con un corazón de oro, así que un placer de tenerla de directora y especialmente como persona, conocerla. Muchas gracias. Además, pues soy tu última becaria. Bueno, ya está. Me voy a dejar la doctora.